Me retiro yo de ahí, me vengo a mi casa y ponele a la media hora más o menos, tenía el auto parado en la vereda y le hicieron 6 disparos con una 9. Y gritaba, te vamos a matar, gritaban y se iban en la moto. Ha venido después que se ha ido a la federal y me ha agarrado tiro a la casa, como podrás ver, y el auto que lo tengo acá a la vuelta. Yo lo vi y todos los vecinos lo han visto. Es más, me ha amenazado de muerte cuando se iba, porque yo salí corriendo. Pero en realidad, todas las madres que hemos salido en la tele, que hemos hecho, están a todas le han ido a hacerle cosas en la casa. Todas le han ido a hacer tiro, a pegarle, todas esas cosas. Que tememos por la vida de nosotros y de todos los chicos de acá, porque acá hay varios chicos. Por eso doy la cara, por eso yo quiero que lo tengan preso. Ya está hecha la denuncia y bueno, necesito que me protejan, que protejan mi familia. No sé a quién más o a quién hablar, hasta dónde, a quién más hay que ir a decirle algo. Es el dueño de la droga que han secuestrado ayer. Él es el dueño. Ha sido detenido, pero hoy día a la mañana ya lo largaron. Yo acá ya tengo la casa en venta porque no quiero quedarme acá, quiero irme. Quiero irme porque ya no doy más, ya no da más mi familia. Se está desarmando todo por todo este problema que estamos teniendo.